Buenos días. Al recorte de Standard & Poor's, la calificación de España ha sumado aún más incertidumbre en los inversores. El IBEX 35 ha abierto esta jornada de viernes en plano hasta los 8.950 puntos. Poco ha tardado, sin embargo, en darse la vuelta nuestro selectivo y colocarse en terreno negativo con recortes del 0,33%. En el lado de las pérdidas se ha situado prácticamente todo el sector bancario en bloque. Bankinter, Banco Popular y Sabadell se dejaban en la apertura más de medio punto porcentual. Sin embargo, Gamesa y Mapfre se han sumado beneficios del 0,93% y 0,87%. En el resto de Europa, y sin embargo, las bolsas han amanecido con ganancias. Los inversores miran hoy a París y a lo que ocurre en la reunión de ministros de finanzas del G20, un encuentro que sirve para preparar la próxima cumbre europea del día 23. La última referencia bursátil que llega desde Asia, el cierre del índice Nikkei, está teñida de rojo. La bolsa de Tokio ha terminado la jornada con una caída del 0,87% hasta los 8.743 puntos.